A pesar de que solo dos mujeres ocupan cargos de primer nivel en el gobierno del Estado, Miguel Márquez Márquez asegura que la entidad es un referente nacional en materia de equidad de género. Aquí le presentamos una investigación este lunes donde queda en claro que solo Isabel Tinoco y Juana de la Cruz Martínez Andrade, secretaria de Transparencia y coordinadora general de Estrategia Política respectivamente, son las únicas mujeres entre 20 hombres en los cargos de mayor responsabilidad en el gobierno del Estado. Sin embargo, para Márquez eso no significa nada. Dice que su administración ha trabajado duro en el tema y que ha sido reconocido por organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres. También el gobernador sostuvo que más del 60% de la plantilla de sus colaboradores son mujeres. Sin embargo, se olvidó de señalar en qué nivel tabular se encuentran dichas servidoras públicas y cuáles son sus funciones. De nuevo, el gobernador Miguel Márquez sobre el tema de la equidad de género. Yo puedo decir de manera integral en el tema de gobierno, de servidores públicos, casi el 60% son mujeres, el 40 y tantos % son hombres. De manera integral en el servicio público, en el caso concreto del Ejecutivo del Estado. O sea, hay más mujeres que hombres trabajando y bueno, yo la verdad creo que hay mucho que hacer todavía. Estoy convencido que esto tiene que estar cada día trabajándose más con los municipios, en las escuelas, organismos de la sociedad civil, y en eso lo hemos venido trabajando. Eso es un tema de todos los días. Bueno, las cuentas no cuadran. Si nos remitimos al organigrama que la Administración Estatal tiene disponible en la Unidad de Acceso a la Información Pública, por cada 4 mujeres que laboran en la Administración Estatal Centralizada, hay 6 hombres participando en la misma. Es decir, de los 2.426 servidores públicos que se encuentran enlistados en este organigrama, solo 919 son mujeres y 1.507 son hombres. Si ya nos bajamos a los trabajos de menor nivel, operativos, quizás sean las cifras que menciona el gobernador.